Una veintena de policías de León a bordo de 7 patrullas y una motocicleta detuvieron arbitrariamente y con uso excesivo de la fuerza a Isaías Mora. El pasado 2 de enero, Isaías planeaba encabezar una marcha pacífica contra la brutalidad policíaca, pero fue detenido horas antes. La información la tienes en zonafranca.mx. Desde el 1 de 2018, que lleva a cabo su registro de datos, la organización civil Causa en Común, México no había enfrentado un alto índice de asesinatos contra policías como lo realiza en este 2023. Tan solo en los primeros 5 días del mes de enero, en México ya habían ocurrido 20 asesinatos contra uniformados, y se suma un caso más ocurrido en Celaya, Guanajuato. Nuevamente, pepenadores y policías tuvieron un roce al atrincherarse en el relleno sanitario. Alrededor de las 23 horas de ayer martes, policías se movilizaron al lugar y se encontraron con varias barricadas e incendios provocados. Horas antes, en las inmediaciones del lugar se realizó un operativo para retirar a los pepenadores del tiradero de desechos El Verde.